Muchas gracias, Fátima Saldoní. Decís a cruzar los dedos si es que quiere salir sorteado entonces y la posibilidad de tener unas entradas para ver a Perú frente a Nueva Zelanda el próximo 15 en el Estadio Nacional de Lima. Nos acompaña esta mañana el doctor Julio Grados, médico que ha trabajado en clubes como la San Martín, fue campeón nacional, ha trabajado también en la selección peruana, estuvo en alguno de los procesos con el Chemo del Solar y actualmente en Deportivo Municipal. Y estos días supongo que el teléfono ha sonado a más no poder con este tema de Pablo Guerrero. Pero lo importante sería despejar muchas dudas, porque la gente habla, comenta, se siente dolida, algunos decepcionados, pero no conocen del todo el tema. Ayer hacíamos una entrevista más o menos didáctica, doctor, que sería bueno darla a conocer a todos los televidentes. Benzileconina, ¿qué cosa es exactamente? Es un metabolito, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué tal? Buenos días, Robert. Un gusto estar con ustedes. Bueno, sí, es un metabolito, esta palabra que a veces no se puede pronunciar. He visto que mucha gente prefiere decir metabolito en vez de... Más fácil. Más fácil. Es una sustancia que se produce en el cuerpo. No me lo dice, el metabolito es producto del metabolismo del cuerpo, va al hígado, cuando uno consume o hoja de coca o cocaína. Eso no se puede determinar. Entonces va al cuerpo y se convierte en esa sustancia llamada benzileconina, ¿no? ¿Es más fácil que ese metabolito se forme en tu organismo con la cocaína, digamos, pura, procesada, o la hoja de coca también te puede permitir tener ese metabolito? Los exámenes no pueden determinar esa precisión, o sea, no dicen si ha sido clorhidrato de cocaína, o coca, mate coca, o algún falso positivo, que es un tema que nadie está hablando, pero claro, hay muchos falsos positivos con esa sustancia. A ver, el falso positivo se puede dar cuando uno, por ejemplo, toma un medicamento, se automedica y de repente un control de antidopaje puede salir así como que fuera positivo, pero termina siendo... O termina no siendo, finalmente. Claro, lo que pasa es que el compuesto químico de ese metabolito, la estructura química, puede dar una molécula casi igual. Por ejemplo, el darbón, que es un compuesto usado mucho tiempo antes, la benzodiazepina, la efedrina, la misma amoxicilina, que es un antibiótico que se usa indiscriminadamente y que se vende a veces hasta sin receta en farmacia, podría dar una molécula parecida a este tipo de metabolito que estamos hablando. Correcto. En el caso directo de Pablo Guerrero, donde se está esperando una contraprueba, que imagino va a tardar algunos meses, como suele suceder, se han venido diciendo muchas cosas. ¿A usted cómo lo toma, cómo lo sorprende y qué es lo primero que pensó ante una situación de un futbolista que ya ha tenido tres controles anteriormente y en los cuales ha salido en todas negativa, por ejemplo? No solamente por los tres controles, sino porque a Pablo lo conozco de hace muchos años. Sub-15, sub-17, sub-20... Te hablo 2002, 2001, o sea, muchos años. Así es. Y toda la vida ha sido un chico sano. Si me dice, era bastante delgado cuando era muchacho. Fue adquiriendo estructura muscular en Europa y todo eso. Y jamás ha estado vinculado con temas de drogas y temas aledaños, ¿no? Entonces, en primer lugar, eso llama la atención por ese, por ese tema. Y lo otro, el tema de las tantas variabilidad que hay para esta sustancia. Ojo, no es con una comunicación oficial esa sustancia. Exacto. Estamos elaborando ahí suposiciones también, ¿no? Se habla mucho del tema de la droga social y que las autoridades deportivas suelen sancionar más cuando uno tiene en su organismo sustancias prohibidas y que te permiten sacar ventaja deportiva, como le pasó, por ejemplo, a Mauricio Fiol, nuestro nadador, que fue sancionado por 4 años por el Comité Olímpico Internacional. En este caso, si se tratara, no el caso de Paolo, pero hay antecedentes, por ejemplo, del tenista Richard Gasquet, el francés, o de un atleta de salto... con Garrocha, que dieron positivo, pero ambos manifestaban haber tenido alguna relación con una persona que consumía cocaína y en el examen posterior ellos salían positivo. ¿Esto qué tan factible es y en qué medida se puede Pero es posible, hay antecedentes, como tú dices, el más conocido fue el de Richard Gasquet, un tenista que sigue compitiendo actualmente. Exacto. 2009, si no me equivoco, estuvo con una chica de un pub y bueno, hubo contacto, él habla de besos, qué sé yo. No te olvides que la cocaína, al estar en el cuerpo humano 3 o 4 días aproximadamente, esto puede ser variable, va al torrente sanguíneo, va al hígado y va a mucosas, a secreciones, por lo tanto es factible esto. ¿Y cuánto tiempo se mantiene en el organismo ante un contagio, un caso de un beso o una relación sexual tal vez? Como te digo, en el cuerpo puede estar ese tiempo, 3, 4 días, pero no es exacto, eso varía de acuerdo a la hidratación, a la alimentación, al ciclo circadiano que tiene de sueño, muchos factores que hacen que eso varíe, pero el promedio es ese. Correcto, es ese. Ahora, ¿qué viene en un proceso como este después de la contraprueba? Imagino que los abogados dirán, tomarán en cuenta los antecedentes, los abogados tomarán en cuenta la cantidad o la forma, porque acá se trata de demostrar tu inocencia en cuanto a la intencionalidad para haber tenido este metabolismo en el cuerpo, ¿no? Totalmente, yo pienso que primeramente hay que sedimentarse, calmarse un poco y bajar un poco la revolución, porque eso puede ser contraproducente para una sanción mayor. Plantear una estrategia de defensa inteligente,
primer punto, lo que tú bien dices, es tratar de demostrar que no ha habido intencionalidad de ganancia deportiva. En primer lugar, eso. Y si ha habido este metabolito, o si hay este metabolito, tratar de demostrar que la forma de presencia en el cuerpo ha sido totalmente involuntaria. Uh-huh. Eso, más a los antecedentes totalmente favorables para Paolo, de no doping nunca antes. Y todos los antecedentes que tú mencionamos de Gasquet, inclusive hay un golfista, creo... Hay antecedentes, ayer lo conversamos en el fútbol peruano, inclusive. Claro, hay varios casos, la mayoría han sido por mate de coca. Fueron catalogados oficialmente con eso. Fano, Martín García, Wilfredo Vegaso... Claro, ahora, el hecho que esté la sustancia no lo exime de una sanción. Sanción ya tiene, por ahora 30 días. Pero lo que se busca, finalmente, es que la sanción sea lo mínima posible para que tengamos la opción de clasificar al Mundial y contar con Paolo Guerrero. Imagino que por ahí pasa el tema. Sí, el tema de la contraprueba son dos frascos de la misma muestra. O sea, que salga diferente es prácticamente imposible. Claro, o sea, positivo va a ser igual. Así es, el tema es rodear al caso de las mayores posibilidades de no dolo para que esto sea una sanción menor. Ojo, después también hay que sacar un poco de conclusiones, porque eso no es nada saludable ni para la afición, ni para la federación, ni para la imagen del propio jugador. Ni tampoco la imagen del jugador. O sea, algo se ha llevado mal. Entonces hay que sacar conclusiones y tratar de superarlas o cambiarlas en todo caso. ¿Cree que falta todavía un poco de educación médica en este caso o en este tipo de situaciones, sobre todo en el deporte? Yo pienso que sí. Siempre hay que estar un poco, al menos comunicando términos, inclusive no solamente en temas de doping, sino en temas de lesiones también, o rendimiento deportivo, proteínas. Tantos productos que se consumen proteicos en los gimnasios, en los mismos jugadores sin conocimiento. Creen que porque es extranjero es mejor, cuando lo mejor es peruano y de repente y tiene el mismo producto. Exacto. Entonces hay que un poquito concientizar a la población y a los jugadores también. Ahora, no quiero ser cruel con esto, ni tampoco quiero comprometerte, pero hay responsables en este tema. Empezando por el propio jugador, o sea, seamos sensatos. Desde el momento que el metabolismo está en tu organismo es porque existe responsabilidad. Y existe por ahí de repente algún error. No adrede, pero existe un error. Sí, no me siento en capacidad de juzgar a nadie realmente. Uno tiene su propia opinión formada realmente. Pero te repito, no solamente Paolo, que lo conocemos a sus padres. O sea, realmente una familia muy, muy, no sé, con muchos buenos principios. Pero, no sé, si esa sustancia está en su cuerpo es porque algo no se haya llevado bien. No sé si parte de él, de parte de la parte médica, tampoco creo, conozco a los profesionales, los respeto mucho, pero igual, o sea, no es bueno para todo el entorno futbolístico y menos para la afición, que pasa de una efervescencia a una cosa media complicada. Sí, a mí lo que no me gusta es que se arme un circo alrededor de todo esto. En este caso nosotros recurrimos a un profesional de la medicina, como eres tú, que has trabajado en selección, que conoces a Paolo desde hace muchos años, pero se intenta hacer un circo y se intenta dar opiniones como si todo el mundo fuera médico o si todos tuvieran la razón, cuando al final hay que esperar la contraprueba finalmente y esperar qué es lo que se determina para bien o para mal, finalmente, del jugador y nuestra selección. Sí, yo pienso que hay que ser un poco, como te digo, calmado, sensato, tener opiniones objetivas, conocer un poco el tema, en vez de estar opinando, ¿no? No te olvides también el otro tema del periodismo, ¿no? El tema de la noticia que se filtra, todo es un tema ya que engloba, cada quien tiene su forma de trabajar, de actuar, ¿no? Pero pienso que cuando hay problemas, sacar conclusiones para corregir y que en el futuro no se repita. Exacto, esto es lamentable lo que estás tocando porque se hace un cargamontón a un colega periodista cuando finalmente el tema principal no es ese. Finalmente él se enteró como nos enteramos nosotros y como se enteró mucha gente. El mismo Coqui González y el juez en la noche lo sabía, pero nos centramos por personas que no son de la federación. Entonces, ¿cómo se filtra? Ahí también hay responsabilidad por parte del ente del fútbol peruano. Agradeciéndote, Julio, por tu presencia. Finalmente, tú eres médico, estás muchos años en el fútbol porque te apasiona el fútbol. ¿Vamos al Mundial o no vamos al Mundial? Por supuesto. Uno es médico porque de primero le gusta el fútbol, después la carrera en medicina, y bueno, se pudo lograr las dos cosas. Pero yo creo que sí, tenemos un muy buen equipo, una buena dirección técnica y la cuestión es concretar. Eso de los viajes, la parte muscular se va a manejar bien, tengo toda la fe y esperemos el día viernes para estar gozando un triunfo. Así es, hoy por la tarde debe estar llegando ya la selección entonces a Wellington para jugar el día viernes este encuentro. Le agradecemos al doctor Julio Grados entonces y les contamos que el abogado...